¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, señoras y señores? Gracias, gracias por estar aquí en el Vikingo y Ebro Podcast desde Las Vegas. Seguimos Jorge Ebro, Eduardo Martel, el Vikingo, con todos ustedes. Bueno, Jorge Ebro, faltan poco más de 24 horas para este gran evento. Tenemos un podcast, un programa espectacular para todos ustedes hoy. Ebro un poco atorado, Las Vegas lo tiene. Mal. Tenemos al productor caído en combate. El productor se nos fue del parque. No sé qué va a hacer. Tiene una sesión de fotos ya. Sí, en un rato, a las 12, en un rato, hora de aquí. Sesión de fotos. Ay, Dios mío. De Las Vegas después que termine el programa. Bueno, gracias, señoras y señores. Vamos a hablar del UFC 285. Evidentemente, novedades de Benavides. Ayer también estuvimos hablando de Benavides. Ebro no se confirmó. Es una de las opciones el tema del estadio de los Raiders para la pelea de Gervonta con Ryan García. Por eso lo tenemos ahí apartado, no lo hemos confirmado y por eso no hemos tocado ese tema, pero aparentemente, según reportó ESPN Knockout, y esto debe ser de la mano de nuestro amigo el Chava Rodríguez, esto parece que el Allegiant Stadium es uno de las sedes, sería algo grande si lo hacen en el estadio de los Raiders de la NFL. Pero bueno, ya pasó el día de prensa, ya pasó la conferencia de prensa, vieron ustedes, han visto el cara a cara y evidentemente, Ebro, esto va a ser una gran fiesta. Lo primero que yo quiero decir de este UFC 285 es la diferencia, Ebro, de todos los eventos que hemos cubierto desde el 2021, la primavera, Masvidal con Usman. Me parece la cantidad de gente así, la emoción que se ha vivido. Este es uno de los más grandes. Masvidal con Usman se vivió bastante en el segundo, en el que había gente, que fuimos nosotros. Pero Ebro, una gran fiesta ayer en el MGM Grand, en el Cat Theater, que es del Circo del Soleil aquí en Las Vegas.
y eso llamó mucho la atención. Reaccionamos sobre eso. Exactamente. Bueno, el tema de Masvidal y Usman era el primer evento con público después de la pandemia. Claro. Pero era Jacksonville. Jacksonville, con todo respeto, es una ciudad que queremos mucho, pero no es una gran ciudad. No es una urbe que le da ese calor de gran pelea a una semana importante de UFC. En Las Vegas. No por gusto, en Las Vegas le dicen la capital, the fight capital of the world, la capital de la pelea, de los deportes de combate. Y yo siento que Las Vegas está abrazando este evento con una fuerza tremenda. Déjenme decirles, y los que están por aquí, por Las Vegas, podrán atestiguar eso. Son días fríos, ¿eh? Son días bastante fríos, días donde incluso por primera vez que yo recuerde hemos visto las nieves, las montañas que rodean el valle de donde está Las Vegas. Pero yo siento que la ciudad ha puesto su brazo alrededor de este evento. Hay carteles por todas partes, hay gente que te pregunta en la calle qué va a pasar, quién va a ganar. Te das cuenta cuando el público está pendiente de algo importante en el mundo de los deportes de combate, y este es el caso de esta pelea. Yo quiero decir varias cosas que me llamaron la atención mucho del cara a cara o de la primera conferencia de prensa, si se quiere. Y es, Eduardo, por primera vez John Jones caminó delante del público. Era abierta, el público, fue mucho público en la conferencia de prensa, y cuando él entró se produjo una ovación tan grande. Fue el más ovacionado después de Valentina, sí, fue él y atrás de él Valentina, pero sí, fue el más ovacionado, sin duda alguna. El público de UFC, de MMA, como que estaba esperando a John Jones, pero eso es lo que me parece y a mí. Y me di cuenta, mucha gente de nuestra edad, hay gente que vio a John Jones, digamos, en vivo, en sus mejores tiempos, gente joven que sin duda está intrigada por el tema de lo que es John Jones, gente que no ve a John Jones, o sea, porque el tema de la pandemia fue como un parteaguas en todo esto. Lo cierto es que varias generaciones de personas vienen a ver a John Jones porque saben y entienden que John Jones tiene una importancia capital para los deportes de combate. Eso es una cosa. Y siento también que lo otro, que después de esa ovación, John Jones estaba genuinamente emocionado, genuinamente conmovido por las muestras de la gente, porque todo el mundo empezó a gritar GOAT, 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 y empezó a gritar The Greatest Ever, y empezó a gritar John, Bon, John. A ver, había realmente un entusiasmo tremendo del público, y creo que esto conmovió a John Jones. Y John Jones es un tipo que no se conmueve así como así. John Jones, básicamente, a lo largo de su carrera, ha ofrecido una imagen de tipo duro, de tipo frío. Frío con los rivales y con la prensa muchas veces, y incluso con la organización, con el UFC. No ha sido un tipo cálido, no ha sido un tipo hasta ahora. Uh-huh. La vida parece que le ha llevado varios caminos. Se está divorciando en el plano personal. Tiene varios hijos con su ex esposa. Ahí presentó a todo su equipo de trabajo. Ha hecho un equipo de trabajo profesional, incluso en lo mental. Ebro está trabajando con algunos coaches el tema mental. Estaba ahí su novia, su fiancé, como le dijo. Pero evidentemente este es un John Jones que después de 3 años sin pelear, 35 años, con un nuevo equipo de management, también con Richard Schaefer, que lo vimos ahí, ex de Golden Boy Promotions, que es el que hizo posible que regresara John Jones, el que habló con el UFC, el que se sentó con ellos y le consiguió un tremendo contrato muy bueno a John Jones, que no sé si será el mejor contrato posible, no sé si se comparará con el boxeador número uno, bueno, del mundo, que gana tanto dinero, pero parece que va a ganar mucho dinero. Mucho dinero, déjame decirte eso. Estaba viendo la entrevista de John Jones, y después ya volvemos a la conferencia de prensa, pero estaba viendo la entrevista de John Jones. Por eso es que nunca va a haber un sindicato en los deportes de combate. Piensen en esto. Nunca, yo ayer comentaba, decía, yo quiero ver a Francis pidiendo lo mismo que él pedía para la gente de UFC, que pida lo mismo para el boxeador. Yo quiero ver a Francis. Porque al final yo creo, con todo respeto, y esto no es una crítica, porque todos queremos más plata. Decir lo otro sería una hipocresía. Todos queremos más plata. Yo pienso que Francis ha disfrazado su salida de UFC con el tema ecuménico, y el tema humanístico. ¿Ecuménico? Sí, mundial. Okay, no, simplemente el tema de buscar una mejor paga para y está bien, pero tú has ido buscando una mejor paga para ti. Y te digo esto porque estaba viendo la entrevista de John Jones. John Jones le preguntaron qué tú crees de la paga de la UFC. Dice, chica, yo estoy feliz, yo estoy contento con lo que me han dado, y digo que cada cual tiene que buscarse lo suyo. Cuando dice eso, digo que cada cual tiene que buscarse lo suyo. Cada cual has to earn his way. Es la medida de que es así. El deporte es muy individual. Este no es un evento donde hay
32 equipos de pelota peleando, o de tantos de NBA o de NFL, y hay un sentimiento grupal. No, aquí cada cual tiene una vida limitada y cada cual tiene una forma de hacer su deporte de combate, y cada cual tira por lo suyo, y cada cual busca el mejor agente que le puede buscar la mejor cantidad de dinero. Eso es lo que hizo Richard Sheffer para John Jones. Y eso es lo que hace Ariel Gracie para alguna de su gente, o lo que hacen la gente de First World Management para alguna de su gente. En fin, yo creo que esa es la muestra de que, oye, Jorge Masvidal que también, que tenemos, y cuando Jorge Masvidal le dieron lo que quería, se acabaron las demandas. Exacto, y lo que quería era pelear para ganar el dinero. Claro. Es una ley del individualismo de la sociedad, para bien o para mal, la sociedad triunfa así. Si hay 500 personas como en el béisbol, hay 800 peloteros que están por lo mismo, con una cosa común, hay formas de organizar 800 peloteros, porque están todos juntos en una especie de... Pero aquí no, aquí cada cual tira por su lado. Por su lado, es muy diferente. Pero volviendo al tema de John, y esto ya nos cubre el tema de por qué está feliz. Está feliz, entre otras cosas, porque le han compensado muy bien su salario. Claro. Le han compensado muy bien. Está feliz porque quizás ahora, a los 35 años, después de 3 años de ausencia, él puede mirar hacia atrás. Y tal vez, cuando uno tiene 20 años, es bastante arrogante. Cuando tiene 25 años, puede ser bastante de creerse cosas. Ya con 35 años, tú empiezas a mirar la vida de una forma diferente. Y yo siento que él, que no era tan dado al fanático, ayer sintió un cariño tan grande por parte de la gente. Un cariño que él quizás hacía 3 años no experimentaba. Un cariño que quizás por el tema de la pandemia, por el tema de haber peleado en lugares, no sé, que no lo miraban con una forma diferente. Pero aquí en Las Vegas, Eduardo, en Las Vegas, él ha sentido el cariño, ha sentido el amor. Y yo siento que eso es algo que lo sobrecogió. Y lo vimos en la cara. Lo vimos en la cara como él dice, le doy gracias a Dios por esto. Y siento que está en un buen, siento que está en un buen momento con el público, con su dinero, con su familia. Me llamó mucho la atención, fíjate. Me llama la atención que le preguntan sobre el tema de Cejudo. Y dice, sí, yo le agradezco mucho a Cejudo, pero aquí está mi maestro de toda la vida. Aquí está mi maestro de siempre. Y con los que entrenaba en New Mexico, entrenó con Cejudo y ahora está de vuelta con ellos en Nuevo México con ellos. Ahora, todo eso se puede compaginar, todo eso se puede celebrar. Ahora solo falta ponerle la cereza al pastel. La cereza al pastel es ganar. Antes de seguir con otros temas y analizar la cartelera y todo, y sigan dándole like al video, por favor. Recuerden buscarnos en el podcast, señoras y señores. Búsquenos en Apple Podcast, búsquenos en cualquier plataforma de podcast y se suscriben. El Vikingo y Ebro. Ahí nos buscan. Gracias a la gente que ya está. Estamos teniendo muchos downloads mensuales. Eso, Ebro, es muy importante. Le pedimos a la gente que nos ayuden con eso. Que le den download. Download. Y escúchenlo cuando estén trabajando, estén cocinando, estén limpiando la casa. Usted pone ahí su podcast del Vikingo y Ebro. Tranquilo. Y ahí está tranquilo. Con nosotros. Entonces, búsquenlo, por favor. Apple Podcast y cualquier plataforma de podcast y se suscriben. Digo que lo que falta es la cereza en el pastel, Ebro, porque lo que falta, sin duda alguna, es ganar el sábado, es empezar a seguir ganando, porque es un hombre que no pierde, que se hizo campeón, que con 23 años fue, ¿no, Ebro? 23 y 8 meses. 23 años en el 2011, Ebro, que ha tenido varias pausas. Y es increíble, Eduardo, porque hemos tenido la oportunidad de revivir esos grandes momentos, ¿no? Ahí los pusieron, Ebro, pero, perdón. Te voy a decir, o sea, la producción de UFC es muy buena, como van creando la atención al momento, ¿no? Como van creando la intención y la atención al momento. Ellos van buscando lo mejor, y te van haciendo unos videos espectaculares y te van metiendo. Y cuando llega y dice, aquí está John Jones, y sale John Jones y tú estás inyectado ya en la historia. Ojo, ayer los pasaron, ¿no? Gana su título con Shogun Rua en el 2011, que Shogun Rua venía de noquear en Montreal. Entonces, New Jersey venía de noquear en Montreal a Lyoto Machida, en la revancha en Montreal, a Lyoto Machida, en sus rivales, dos veces DC, Cormier, Vito Belfort, Rampa Jackson, Machida, Rashad Evans, Ebro, Charles Soren también, que no lo pusieron ayer, por cierto, tú sabes cómo está la cosa, pero Ebro, cuando tú ves los rivales de John Jones, básicamente ninguno, Alexander Gustafsson, la primera que él la gana al final, Ebro. Pusieron también a Dominic Reyes, que fue una pelea muy, muy apretada. Ebro, cuando tú ves todo eso, tú dices, ¿qué carrera ha tenido John Jones? ¿Qué tiende a ser el GOAT? Si se aclara el tema de los 100 picogramos, picogramos, veremos más adelante.
pero en realidad la cereza que falta es que gane. Ahora en unos minutos vamos a hablar del evento per se y todo para todos ustedes. Tenemos boxeo también, así que no se vayan a ningún lado. Es el próximo tema y después regresamos al UFC. Pero Ebro, en realidad, otro a mí me gustó mucho, Ebro. Me gustó mucho lo que vivimos el jueves en la conferencia de prensa y el ambiente. La gente entrando, decenas y decenas de personas. Ebro, eso le da un aire al evento, ¿me entiendes? Y la gente gritando, la gente claro. Metida. La gente metida, ya creo que ya está vendida por completo la T-Mobile Arena. Es un evento carísimo, 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 carísimo. Pero la gente, evidentemente, ellos han sabido pulsar, saben cómo van a vender las cosas. Es muy caro Miami. El evento de Londres es el segundo más caro del momento en el año, y ya está vendido totalmente Londres. Esta gente sabe cómo pulsar los precios. Otra cosa que me sorprendió de la conferencia de prensa, no me sorprendió, me alegró o me gustó, como quieran decirlo, es la actitud de Silicon. La actitud de Silicon relajada, y el público estaba en contra de la mayoría. Habían unos cuantos franceses con la bandera de Francia, pero la mayoría del público, por supuesto, estaba con John John. Y él en ningún momento perdió los papeles, en ningún momento ni ofendió, ni se molestó, ni nada. No, al contrario, él es muy inteligente. Yo siento que esto es una estrategia de él muy grande. Él no escatima elogios para John John. Este es el GOAT, este es el mejor. Yo espero lo mejor de este hombre, porque él sabe que si él eleva mucho la figura de Jones, también una eventual victoria sería elevada a un nivel tremendo. Ahora piensen en todo esto. Es muy fácil hablar aquí de que John John va a vencer a Silicon, y probablemente eso será lo que pase. Pero si Silicon le gana a John, ¿qué puede pasar? Porque al final hemos visto torres más grandes que han caído en los deportes de combate. ¿Qué nos dice esto del francés? Porque John también ayer vuelve a repetir, Eduardo, lo hace con una inteligencia muy grande, que es el más incompleto de los rivales que ha enfrentado. El más incompleto. Y de los cinco mejores top, de los cinco top heavyweight, que es lo más incompleto, y lo fue discerniendo y lo fue explicando por qué. Y eso también uno aprende muchísimo. Él tiene un IQ de pelea muy grande. Claro. Él es una cosa sobrenatural en ese aspecto. George, eso no quiere decir que vaya a ganar, porque si Ringen agarra a cualquiera con una patada, con un golpe, y te suena y te vas del parque. No es que tenga la pegada de Ngannou, por ejemplo. Probablemente nadie tiene la pegada de Ngannou en MMA, claro. Es una locura, es un de mulo, pero la manera en que discernió. De que lo explicó todo, que lo enfatizó, uno aprende muchísimo ahí, y lo hace con mucha naturalidad, Jorge Ebro, lo hace con mucha naturalidad y con mucha confianza. Y otra cosa que antes ya de pasar a un tema, si ustedes pueden ver cara a cara, y al final lo vamos a repetir, para que la gente lo vea. Si ustedes pueden ver el cabalgara, fíjense cómo es diferente. Silicon se queda fijo, mirando fijo. John John hace como un paneo. John John hace como que assessing el momento. Así, mira, va abajo, va arriba, como diciendo, primera vez que se ve frente a frente. Claro, es no. Primera vez que y se también ve en ese careo lo vamos a ver más adelante. En ese cara a cara, no careo, cara a cara. Dana White fue el único, básicamente, un poco con Valentín y con Alexa Grasso, fue el único que Dana White intentó ponerse en el medio, aguantó y le quitó el cinturón, le echó a su lado el cinturón, John Jones como diciendo, oye, aquí no hay nada, tranquilo, aquí no hay que aguantar a nadie, y se pararon. La gente estaba muy emocionada, señores. Esto es una fiesta del UFC, esto es un gran evento, el regreso de me dio cosita, así decimos nosotros. Me dio, a ver, cuando digo me dio cosita, es que me dio, caramba, si el público estaba mayoritariamente a favor de John John, el público estaba mayoritariamente a favor de Valentina Shevchenko, mayoritariamente, sí. Creo que el público ayer fue una expresión, Eduardo, de el gran favoritismo que tiene Valentina sobre Alexa Grasso. Me dio cosa con Alexa, porque Alexa ahora mismo debe pensar, caramba, tengo que convencer a toda esta gente. Tengo que hacer algo. Pero puede servir como aliciente. Puede servir. Y más adelante vamos a hablar de eso. Pero cuando tú ves que la gente le pregunta a Valentina, de pronto como Alexa queda un poco relegada ahí en todo eso, y no debió ser así, debió, no sé. Muchas de esas preguntas son preguntas sembradas, preparadas. ¿Tú me entiendes? Debieron haber buscado un balance más con... Desmo preguntó por mí y salí en la cámara, Ebro. Sí. Me lo mandaron en Twitter con Vicky, en serio. Y Desmo, tú sabes que se emociona y habla así y grita, estaba atrás de nosotros. Cada uno como quiera hacer. Claro. Pero sí, a ver, ¿te parece si hablamos boxeo? ¿Seguimos con esto? ¿Cómo lo quieres hacer? Hoy es viernes, señoras y señores. Hoy nos tomamos el vikingo, Ebro.
Vamos a un corte y al final dejamos el boxeo. Ok, entonces vamos para un momento. Porque, ayer pasamos por la Lion Stadium y queremos hablar un poquito de eso, de impresión. Vamos a seguir para no perder el libro y vamos hablando de lo que vivimos en la Lion Stadium. Y el tema de Benavides Ebro, que quiere y dice que hasta puede terminar hasta de crucero, imagínate tú, David Benavides. Bueno, ¿qué quieres hablar? ¿La cartelera? Valentina, ¿qué es lo que te apetece? Yo creo que y mañana vamos a hacer una transmisión en vivo desde la propia arena. Sobre las 4:30 hora del este de los Estados Unidos, una hora antes de que empiece la cartelera. La cartelera empieza hora del este, Ebro, a las 5:30. Estamos haciendo todo lo posible por estar en la arena, dentro de la arena, en la sala de prensa, señoras y señores, para que ustedes tengan la última previa básica de este gran evento. Por eso, por favor, denle like al video, suscríbanse, sean parte de esta cobertura que estamos teniendo aquí para ustedes y que nos gusta muchísimo, señoras y señores. Los caracaras estuvieron buenos, ahí se los vamos a poner, no se asusten de ninguna manera, ahí va a salir. Vamos a ponerlo aquí, Jorrito Ebro, así, para que no se salga Jorrito Ebro. Ahí tenemos el cara a cara para ustedes. Arriba está Cyril Gane con John Jones y abajo Valentina con Alexa Grasso. ¿Qué era lo que querías? ¿El evento no, o Alexa? Hablar ya un poquito ya de la pelea de John Jones y Cyril Gane, Eduardo, porque hemos preguntado a mucha gente de qué nos parece de qué les parece la pelea, en cómo puede ser la pelea. Yo te pregunto a ti. ¿Cómo tú ves la pelea? ¿Cómo tú crees que esa pelea se va? ¿Cómo, en tu mente, cómo tú la vas desarrollando? ¿Quieres hablar entonces de la pelea? Vamos ya para allá y después cerramos con la de Valentina antes de pasar al boxeo. Yo veo una pelea donde le va a tomar probablemente el primer asalto, salvo sorpresa, le va a tomar el primer asalto, me parece, 5 minutos a John Jones, entender qué es lo que está pasando, quitarse el rostro, quitarse el óxido que pueda tener después de 3 años sin pelear. Y ya en el segundo asalto creo que va a lograr llevarlo a la lona, a Cyril Gane, y va a empezar a terminar la pelea, me parece a mí. Quiero ver cómo se va a preparar. No estoy hablando. Estoy hablando que el primer asalto me parece que John Jones va a coger ritmo, va a tirar sus golpes. Probablemente lo gane el primer round, así lo veo, Cyril Gane. Pero ya creo que después John Jones va a entrar en, aunque es difícil, pero va a entrar en distancia y va a derribar a Cyril Gane y lo va a llevar a la lona, evidentemente, y creo que ahí lo va a trabajar y terminar. Si no lo termina, creo que lo va a dominar y va a ganar la pelea en la lona. Por ahí veo la cosa, así es como estoy viendo este combate. Yo creo que gana John Jones. Ayer en la conferencia de prensa lo confirmaron. John Jones no comenzó de favorito y ahora está de favorito. Más siento algo. lo que hace un día de diferencia, ¿eh? Claro, entonces. Ubíquese en esto. Cyril Gane estuvo de favorito hasta ayer, hasta la conferencia de prensa. Y de pronto todo cambió. Eso es que los high rollers, los que gastan mucho billete, empezaron a poner a poner a John Jones. Lo que hace una aparición de un hombre. Está bien, eso está bien. Yo creo que la pelea, a ver, toda esa gente que validó a Cyril Gane para ganar la pelea, como favorito de la pelea, yo estoy de acuerdo con ellos. Yo creo que hay muchos interrogantes para John Jones. Y la gente ayer, mucha gente me dijo, bro, se me ha caído, un ídolo se me rompe. No, yo digo que hay que ser objetivo con todo esto. Hay que ser objetivo. Yo creo que Cyril Gane viene más en tiempo, viene más en timing, viene más activo. Me doy cuenta que el escenario no lo va a devorar. Lo puede devorar John Jones, pero el escenario no lo va a devorar. Es un tipo muy calmado, es un tipo que tiene que haber aprendido de lo que pasó con la pelea de Francis Ngannou, y creo que esa es la clave. La clave va a ser, si él logra detener los embates de piso de John Jones, la pelea se va a poner muy interesante, muy interesante. Si John Jones sabe que lo va a derribar, yo creo que ya ese es el punto de inflexión de la pelea. Si él lo derriba con facilidad, como lo hizo Francis Ngannou, que lo llevó 3 veces a la lona, yo creo que ya no tiene nada que hacer entonces Cyril Gane, porque Francis, sin tener esa base grande de lucha, apenas base de lucha, Francis dominó a Cyril Gane. Pero yo también entiendo que hay un factor sorpresa de lo que tú no esperabas. Es la guerra relámpago, si se quiere, que tú no esperas y de pronto te entran por la retaguardia, y creo que eso fue lo que pasó
City Yankee en ese momento sí, el escenario le quedó grande, título mundial. Ahora siento yo que está mejor preparado para esto y mucho va a depender si él logra contener dos o tres intentos de John. John lo va a pensar dos veces y ya la pelea se separa un poquito más y vamos a ver en los intercambios quién. Fíjate, yo creo que City Yankee es un mejor striker que Jones, pero no hay mucha la distancia. No es mucha la distancia. Y lo que hace grande a John es que John es muy bueno en esto, muy bueno en esto, muy bueno en esto. Y esa suma de todas las bondades en cada departamento de combate es lo que ha hecho de John la leyenda que es hoy en día. Además, es un guerrero y un corazón tremendo. Pero ese para mí es el punto principal. Cyril Gane, si él logra defender el derribo con éxito o logra sobrevivir con éxito, y luego ya hablamos del tema de Volkanovski y Makhachev, si él logra pasar esas pruebas que le va a poner John Jones, porque John Jones lo va a probar, y pienso yo que bastante rápido, Eduardo, bastante rápido. Quizás, cuando digo bastante rápido, es en la mitad del primer round. Es decir, que ni siquiera 5 minutos para quitarse el óxido, sino que vamos a buscar la lona rápido. Yo creo, y la lona, y también con las patadas y con las rodillas, y yo creo que John Jones va a ver rápido qué es lo que trae el francés, y a partir de ahí va a empezar a operar. Cyril Gane también es un hombre muy inteligente. Muy inteligente. Y te digo, es lo que hace grande esta pelea. Es no solamente el regreso de John, es también los dos que están peleando. Porque, vuelvo y repito, a veces tenemos la memoria corta. Todo el mundo hablaba maravillas de Cyril Gane hasta que perdió contra Francis Ngannou. Ya no fue la maravilla. Entonces, todo el mundo hablaba maravillas de John cuando peleó, hasta peleó contra Dominic Reyes. Y mucha gente que hoy está diciendo que John decía, oye, pero ya empezó el declive, ya no es el mismo, ya perdió. Ahora, tú sabes, todo, hay que ver las cosas en su justa medida. Y en su contexto también. En su contexto. Yo también creo, yo soy de los que creo que John estaba desmotivado por el tema tal vez de dinero. Tú le ves la cara de John ahora y cada vez que le preguntan de la plata. Hablamos al principio de la plata, estoy feliz, estoy contento con lo que me han pagado. Lo que hace estar bien relacionado con Richard Schaefer, mencionamos, Ebro, ¿no? Que estaba ahí ayer con la esposa es mexicana, por cierto. No sé si seguirá siendo compadre de Oscar de la Hoya porque ahí hubo un divorcio. No creo. Brutal, no creo. Personal y económico. Feo, donde está la historia de Oscar, la historia de Richard Sheffield, la verdad, hay tres historias ahí, pero evidentemente ha cambiado. ¿Cómo veo esa pelea? Por ahí vamos, antes de hablar de Valentina, meternos en boxeo, sigan dándole like al video, por favor, suscríbanse, gracias por estar aquí en el Vikingo y Ebro Podcast. Es una fiesta, la fiesta la vivimos ayer, hacía rato, yo creo que yo no me emocionaba, Ebro, con un evento así, estando nosotros, cubriéndolo, desde que fuimos a Jacksonville, que el primer evento con público de durante la pandemia, bueno, básicamente después de la pandemia, ya no era tan pandemia en aquel momento. Cuando vimos gente, cuando vimos las 15.000 personas, cuando vimos la fiesta en la conferencia de prensa, en el pesaje, estaba el gobernador de la Florida, Rob DeSantis, y fue una gran fiesta. Yo no sentía esa emoción del público, y uno emocionándose en un evento desde esa vez, Ebro, porque hemos estado en varios, ¿no? Y evidentemente no estuvimos en Australia, ni en Brasil, ni en todos los eventos de UFC, pero evidentemente la fiesta aquí es brutal, antes de hablar de Valentina y de la señorita Grasso. Totalmente, Eduardo. Toma en cuenta, ya anunciaron ya la International Fight Week la primera semana de julio. Trataremos de estar aquí también para ese evento. Ya sabemos lo que hay en mayo, sabemos lo que hay en abril, sabemos lo que hay, en fin. Hay tantos eventos que están ya confirmados. Es increíble cómo esta gente opera. Otro elemento importante a no perderle cuenta. Reaparece Dana White. Dana White reaparece en su primer gran evento después de todo el incidente de violencia doméstica, etcétera, etcétera. El público aplaudió cuando entró Dana White. Hay que decirlo así. Este es un público muy fiel. El público que está aquí es un público muy fiel que no repara en otras cosas y que ayer, como tú dices, fue una fiesta. Vamos a hablar un tema entonces de Valentina y Y ahí están el cara a cara, y bueno, y Valentina y Alexa después que hicieron su cara a cara, y los dos cinturones del UFC que están en juego. De Alexa Grasso. Yo creo que esta es una pelea también, si la pelea de John Jones y Cyril Gane me intriga, me produce interrogantes, pues la pelea de Alexa Grasso y Valentina se reduce a esto, a una sola pregunta. ¿Podrá haber sorpresa? Una sola pregunta. ¿Podrá haber sorpresa? Así de grande es el favoritismo sobre Valentina Shevchenko. Así de grande fue la ovación. Solamente John Jones fue ovacionado más que Valentina Shevchenko.
el público se para de pie con Valentina. Valentina ha alcanzado un estatus de leyenda, básicamente, hay que decirlo así, estatus de leyenda viva para todos los que estaban ahí presentes. No hay forma. Y estábamos viendo las imágenes cómo Valentina se va a Japón. Ella va a hacer su campamento en varios lugares del mundo. Cómo va a Japón a un gimnasio muy reconocido allá en el archipiélago nipón y hace su evolución con su entrenador de toda la vida, Fetosop, más un maestro muy bueno que hay en Japón. Te das cuenta que Valentina tiene un nivel de apreciación porque son las artes marciales mixtas muy grande. Va buscando, va recogiendo elementos en distintos lugares del mundo y Valentina llega con un nivel de confianza. Una vez más, como hemos podido constatar, la referencia a Taila Santos es una referencia que no le gusta mucho. No la agrada. Es un recordatorio de algo que es como un arañazo en la armadura de Valentina, pero la gente entiende, la mayoría del público, la mayoría de los expertos entiende que hay una diferencia de nivel ostensible entre Valentina y Alexa Grasso. ¿Significa que Alexa no tenga llaves para la victoria? Sí las tiene. Las llaves para Alexa Grasso son, primero, mantenerse arriba. Mantenerse arriba porque Alexa no tiene ese enorme, no es que no lo tenga, sí tiene su juego de piso, pero no tiene ese enorme, enorme juego como puede tener Valentina, que lo ha demostrado en varias ocasiones. Alexa tiene que mantenerse en pie. Lo que hemos visto a Alexa en varias peleas que hemos podido repasar es qué buen boxeadora es. Qué buena boxeadora es. Cómo ella tira el jab, después lo acompaña con la mano derecha, la forma en que ella combina, la forma en que entra y sale. Yo le decía a ella que me recordaba un poquito a José Manuel Márquez en esa forma de operar. Ella tiene que utilizar esta arma y repetirla. Y así como decimos de Cyril Gane en el tema del piso, ella no tiene que dominar a Valentina. Es muy difícil o casi imposible que ella domine el piso a Valentina. Ella lo que puede hacer es minimizar el impacto de Valentina y lograr que Valentina se sienta incómoda tratando de llevarla. Se sienta incómoda y dudando, esta mujer me cuesta trabajo llevarla al piso. Eso fue lo que hizo Taila Santos. Taila Santos frustró muchísimo a Valentina en términos de piso. Y cuando Valentina la tiró, porque sí la tiró a Taila, Taila logró levantarse con una facilidad tremenda gracias al jiu-jitsu que tiene Taila Santos. Es decir, los derribos de Valentina contra Taila Santos no tuvieron una importancia capital ni tuvieron una significación evidente porque Taila lograba esa incorporación casi inmediata. Eso es lo que tiene que hacer Alexa, porque cuando tú eres una grappler experimentada y tú tumbas a alguien, tú no tumbas a alguien por el hecho de tumbarla, tú tumbas a alguien por el hecho de que tú quieres lograr cierto nivel de ese entrenador. Bueno, cierto nivel, aquí este es un podcast donde nosotros estamos siempre en este tema. Sigue, Jorgito. Y entonces yo creo que esa es la clave de la pelea de Alexa Grasso. No ir al piso, boxear, pero boxear como una grande. Esto también es muy complicado, porque así como podemos decir que Cyril Gane es un striker ligeramente superior a John Jones, si se quiere, por las capacidades técnicas que tiene, no podemos decir que Alexa Grasso sea superior a Valentina en nada. No es superior en striking, no es superior en grappling, no es superior en ring IQ, no es superior hasta el momento por lo que hemos visto. Por eso digo, la única pregunta que cabe en todo esto es, ¿habrá sorpresa? Porque esto se puede catalogar sin duda alguna. Sería una gran sorpresa. Eso sería, no se puede negar. Que no quiere decir que no gane, que no pueda ganar Alexa Grasso, para que entendamos eso. Pero al final yo creo que la conclusión es que son dos muy buenas peleas de campeonato, que cada vez que pelea Valentina ya es una leyenda, coestelar del UFC, sería su octava defensa exitosa en caso de ganar. Y John Jones está discutiendo ser el GOAT, está discutiendo ser el mejor de la historia, lo que significa que de ganar, John Jones probablemente se convertiría de vuelta en el número uno libra por libra. No me sorprendería para nada que si John Jones gana este sábado en la noche en el UFC 285, aquí en Las Vegas, donde estamos para este gran evento, no me sorprendería para nada que el lunes, cuando hablemos, o el martes del ranking, que evidentemente vamos a reaccionar, esto no hay duda de que, no tengo casi duda de que lo vaya a colocar en el número uno libra por libra. Ahí lo veremos nosotros, señoras y señores. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cómo es que le pedimos a la gente, Jorgito Ebro, denle like, por favor,
al video. Al video y download, download. Exactamente. Vamos a ver, denle like al video ahora, suscríbanse, sean parte con nosotros de este gran evento y de esta cobertura. Y por supuesto, bajen el podcast, escúchenlo en audio. Y Ebro, en Apple Podcast, en Spotify, en iHeart, donde quiera que tengan una plataforma de podcast, búsquenlo y sean parte de la familia. Como dice Ebrito, Jorgito Ebro, si ustedes le dan download, nos ayudan a nosotros, el programa crece, podemos venir más aquí, podemos cubrir, podemos traerle todo lo que ustedes quieren para estas coberturas, pero por favor, el Vikingo y Ebro Podcast, aquí está, mira, Ebro. Bueno, la gorra es más fácil, el Vikingo y Ebro Podcast. Si ustedes van a una plataforma de podcast, empezando por Apple y después pasando por cualquiera, se suscribe, le dan download y nos dejan su comentario, que nosotros queremos ser parte de todo esto con ustedes. Un poco de boxeo, Ebro, ¿te parece? Recuerden, sábado sobre las 4:30 hora del este, vamos a tener un en vivo, un video para todos ustedes. Si no lo pueden ver, lo pueden ver durante toda la noche, previo a la cartelera. Y más tarde, el pesaje ceremonial lo vamos a tener en nuestras plataformas para que no se vayan a ningún lugar, señoras y señores, para que sean parte de esta familia. Ahí tenemos, Ebro, Gervonta y Ryan. Ayer ESPN Knockout, el jueves, estaba reportando que se está buscando el Allianz Stadium o la T-Mobile Arena. Son las dos opciones. T-Mobile Arena, aproximadamente 20,000 personas. Yo doy por hecho que la llenan la T-Mobile Arena. La sí, gente, sí. Yo doy por hecho, me parece a mí, que la llenan. El estadio es una cosa más ambiciosa. Estamos hablando de que estarían pensando unas 40,000 personas. Es un número grande, no es un número sencillo, y no es que la gente sale y va corriendo para la arena. Ese es un estadio moderno de la NFL, de los más modernos, es una obra de arte. Ayer estuvimos ahí también, nos tiramos una foto, estuvimos hablando del tema. Da esta pelea para estadio, es tan grande. Es el próximo 22 de abril, por cierto. Y más adelante hablamos de la del 25 de marzo. Esta pelea es para estadio, Ebro. Yo creo que es tan grande para eso. Yo creo que hay una novedad. Y es que sería la primera vez que harían boxeo en la Allianz Stadium. Primera vez, y esto siempre trae un aliciente. Yo creo que el público va a responder. ¿Hasta qué punto va a responder? No sé. Pero sí creo que 40,000 personas pueden entrar en ese estadio. Porque también las entradas serían diferentes. No es lo mismo pagar en una arena limitada con 20,000 asientos, donde sabemos que hay precios muy caros, pero que si la demanda es alta, mira lo que está pasando con la UFC en la arena esta de Londres y lo que va a pasar en la arena de Miami Heat en Miami, cuando venga la pelea de Jorge Masvidal, que ya empezaron a venderse los boletos, y lo que va a pasar en muchos eventos. Este mismo evento, el de la T-Mobile Arena de John y Gunn, es carísimo. Yo siento que en un estadio hay más opción para un tipo de fanático que no puede pagar ciertas cantidades que son carísimas. Eso por un lado. Segundo, si tú vas al estadio, hay un ambiente más extendido, pienso yo. Un ambiente más extendido para tomarte tu cerveza, para comprarte tu perro caliente. Es diferente la forma, los espacios abiertos. Se presta más para el espectáculo, para hacer presentaciones y cosas. Hay más espacios. Es un estadio, imagínate, en el segundo nivel pueden poner música, es una locura, es verdad. Es muy grande. Y lo otro, la novedad, hay mucha gente que no conoce este estadio. Este estadio es tan impresionante que hay giros, hay tours dentro del estadio. No es como el Real Madrid, como el de Barcelona. Hay tours para ver todo lo que hay dentro de este. Ahí pasamos por fuera y estuvimos viendo lo magnífico que es, lo grande que es. Yo he estado, también he estado en el Cowboy Stadium en Dallas y es espectacular. Es una cosa espectacular. Y este todavía es más moderno, este es de 10, 12 años más mayor, es decir, más nuevo. Este todavía, este es como el de Los Ángeles, el de los Rams y los Chargers, que costó 5 billones. Este de aquí de Las Vegas es una locura de estadio, mucho más moderno, que el de los Cowboys, que es una otra obra de arte. Y yo siento que va a ser una prueba, sin duda sí, va a ser una prueba. Pero yo creo que hay público, hay mercado, está el mercado afroamericano, está el mercado mexicoamericano. Yo no sé hasta qué punto los mexicanos que aman el boxeo van a responder al llamado de Ryan García. Yo no sé hasta qué punto, para no entrar en tema de raza, pero de otras comunidades, más allá de la afroamericana, van a responder al llamado de Gervonta porque reconocen que es un gran boxeador. O sea, tú eres una persona que vende. Mira, y el caso, estamos hablando del caso de John John, el caso de cómo John John atrae gente, cómo atrae público. Yo creo que Gervonta, poquito más que Ryan García, porque ha peleado más, porque ha estado más expuesto, porque ha tenido una vida más turbulenta, y eso a veces también atrae a la gente, hay morbo
cuando alguien tiene una carrera turbulenta, como el caso de John Jones, que ha tenido también muchas turbulencias. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Pues también eso tiene un atractivo. Yo creo, Eduardo, que esta gente puede meter 40.000 personas en el estadio, que no sería nada, nada mal. Sabemos que Canelo ha metido 70.000 personas en el estadio. Sabemos que, por ejemplo, si no me equivoco, Manny Pacquiao y Clotti fue... Manny Pacquiao tuvo como dos presentaciones en el Cowboy Stadium. Con Margarito, si no me equivoco, con Clotti también. En ambas ocasiones pasaron de 40.000 personas. Sí, sí. Yo siento que también esta pelea puede ser una pelea multitudinaria. De hecho, es una mega pelea para mí, desde el punto de vista que no hay títulos en juego, pero son dos personas muy grandes en este momento. Es una pelea largamente esperada y esto aumenta el sistema de ansiedad. Largamente esperada, que el tema del contrato, que si la firma, que si no la firma, que si tú, que si yo, que si lo otro. En fin, hay tantas cosas dando vueltas en esto. Y creo yo también que va a ser muy importante cuando vengan las conferencias de prensa, qué es lo que va a pasar, cómo se van a mirar, qué es lo que se van a decir. Porque sin duda alguna, Gervonta y Ryan son dos caracteres muy, muy distintos y muy complicados. Uno es un tipo que ha hecho cosas horribles, si se quiere. El otro es un tipo que ha tenido sus problemas con... problemas de confianza, problemas mentales, y yo creo que ambos se pueden confabular para dar una gran demostración. Espero yo que sea en lo visual, y lo decíamos ayer, comparándolo con la pelea de Plan con Benavides, yo siento que la pelea de Plan Benavides va a ser más convencional. Creo que la pelea de Ryan García y Gervonta Davis se da más a lo pintoresco, se da más a lo que puedan pasar cosas más extrañas en el boxeo, si se quiere, que la de Plan Benavides. Y creo que todo esto se va a confabular para que el público responda, Eduardo. El lugar está perfecto. El lugar es perfecto. Tú pasas por el lado de la Lincoln Stadium y te parece que, bueno, cuando estás ahí al lado de él, te das cuenta de lo magnífico. Y cuando estás dentro, es una fiesta. Aparte, es un estadio práctico, grande, 70.000, lo que sea, personas. Y es Las Vegas, Eduardo, es Las Vegas. Sí, eso sí. Ahora, boxísticamente da la impresión que esto va a vender. Es decir, que va a haber gente y que la gente va a estar interesada, ¿no, gordito? En la pelea. Creo que boxísticamente no debe haber preocupación con este combate, pero habría que ver el tema del público. Yo digo que si metes la pelea en el Allegiant Stadium, aquí en Las Vegas, donde estamos ahora, creo que 40.000 personas debe ser el objetivo, el target. De menos de 40.000 personas creo que no daría una imagen de lo que se necesita, pero a la misma vez, Ebro, boxísticamente vende para un estadio. Muhammad Ali peleó en estadio, los grandes han peleado en estadio, Joe Louis, pero repito, es para un estadio esta cosa. Esa es la pregunta, ¿no? Yo creo que sí lo es. Yo creo que si Gervonta ha llenado arenas en varios lugares del país y en varias, no solamente en varios lugares, sino en varios mercados diferentes, porque una cosa es llenar en Atlanta, donde hay un mercado afroamericano bien grande, y otra cosa es llenar en Los Ángeles, donde hay un mercado bien latino. Y otra cosa es llenar en tu casa en Washington. Siento yo que Gervonta tiene un atractivo, y Ryan García también lo tiene. Ryan García tiene millones de seguidores en Instagram, TikTok, en lo que sea, YouTube, lo que sea. Yo creo que si un décimo de ese público responde al llamado de Ryan García, 40.000 personas son posibles, porque hoy repito, una cosa es pagar ringside, otra cosa es pagar un poquito más arriba. El precio de un estadio es superior en términos de accesibilidad a la gente que el precio de una arena. La arena es limitada. No es que el estadio no lo sea, pero el estadio tiene más capacidad para aplicar público, y los estadios generalmente van abriendo en base a la cantidad. Cuando ellos van viendo la venta de cosas, ellos van abriendo y van abriendo y van abriendo más secciones dentro del estadio. Y yo creo que esta pelea de Wilder, sin duda alguna, es una pelea que desde el punto de vista mediático es la gran pelea de esta primera mitad del año. La gran pelea, y vamos a ver la otra que queríamos hablar. Sigan dándole like al video, por favor, suscríbanse, sean parte de esta familia de boxeo. Estamos aquí para todos ustedes, estamos en Las Vegas para el UFC 285. Hablamos de deportes de combate, el Vikingo y Ebro Podcast. Búsquenos en Apple Podcast, en cualquier plataforma, y sean parte. Oye, gracias a nuestro productor que ha estado buscándonos entrevistas y trabajando duro con nosotros, Jorge Ebro. Pacquiao, eso lo hablaremos el lunes ya cuando se limpie. Parece que va a pelear con Coronel con 44 años. Pero bueno, de eso vamos a hablar. Ebro, nuestro productor, ha caído, pero vamos a ver si regresa pronto, ¿no? Estamos esperando que regrese. Ha sido una caída dura la de nuestro productor, señoras y señores. Ahí está. Esta viene primero que la anterior que hablamos.
Benavides versus Plan. Ha dicho Benavides, Ebro, que no descarta pelear en crucero. Él pelea en 168 libras, tendría que subir a 175 y después pasar de las 190 libras. Benavides, un supermediano grande. Mira. Sin embargo, su última pelea hizo 166 y algo. Estuvo una libra, poco más de una libra, por encima. ¿Qué hacemos con Benavides? Es decir, es un abuso. Vamos a preguntártelo así, Ebro. ¿Es un abuso que Benavides pelee en 168 libras? Yo no sé si es un abuso, probablemente, pero yo creo que no. Yo creo que Caleb Plant es un rival digno, un rival que, una vez más, a veces tendemos a ser demasiado exagerados en las predicciones, demasiado exagerados en la visión de ciertas cosas. Yo creo que Caleb Plant es un rival que puede complicar muchísimo a Benavides, que incluso le puede ganar a Benavides si no está peleando, si la pelea no tuviera esta nivelación, si la pelea no tuviera esta visión de igualdad. Esta pelea no sería vista. Esta pelea no tendría ningún tipo de sentido. ¿Por qué queremos ver la pelea de Caleb Plant Benavides? Porque es una pelea sólida. Porque es una pelea entre dos tipos que están en lo alto de la división. Porque son dos rivales muy buenos. Si no, esta pelea no ocurre. Si no, no estuviéramos hablando aquí de esta pelea. Entonces, decir que es un abuso tener a Benavides en la supermediano porque está muy sobrado, bueno, puede ser que después de la pelea contra Caleb Plant cambie la visión. Cambie la visión. Pero yo ahora mismo no puedo decirte de que esa afirmación es cierta, de que es un abuso. Ahora, lo que te quiero decir es que ahora mucha gente va a querer pelear en crucero, porque, óyeme, lo que vimos de Ilunga Macau, lo que vimos de Badu Jack, lo que hemos visto de Lawrence O'Colley, lo que hemos visto de las grandes figuras del peso crucero, ahora mismo Maris Bray está como medio oído, no se sabe qué va a pasar con él. Ahora mismo esa división está bastante mala. Bastante mala, bastante mala. El hecho de que Badu Jack sea campeón, te dice tú el gran nivel de pobreza que hay en esta división. Hace poco yo estaba hablando con el cubano Junior Dorticos, que por factores de promoción o lo que sea, no está peleando. Es una lástima. Es una lástima. Yo decía, óyeme, Junior tiene 35 años. Y yo digo, caramba, qué tristeza ver un hombre que tiene el poder. Yo no creo que nadie pega tan duro como Junior Dorticos en esta división. Ver lo que no está peleando. Yo creo que Daniel podría ser campeón fácilmente en esa división. Pero entiendo que fíjate, campeón en crucero. Nadie habla de ligero mediano. Nadie habla de 165 libras. Nadie habla de béisbol. Nadie habla de Beterbiev. Canelo quería ir directo a crucero. Ahora está hablando Benavides de ir a crucero. También hay que preguntarse, ¿tú vas a crucero por qué? Porque en crucero tampoco hay mucha plata. No hay mucha plata. Sí. De hecho, los cruceros se hacen pesos pesados. Para ganar dinero como peso pesado, porque en peso pesado hay billetes. Eso pero es, yo entiendo, eso es yo entiendo que si Canelo va al peso crucero, ya es diferente. Yo entiendo que si Benavides va al peso crucero, puede ser diferente. Pero básicamente ahora mismo la división crucero es una división huérfana. Hay que decirlo así. Es una división que no inspira nada. Y sí, lo que sí te dice es que, oye, fue campeón en tantas divisiones. Pero ahora nos damos cuenta por qué Canelo quería pelear primero con Macau y no pelear contra Bivol. ¿Por qué ese salto enorme? Ah, porque no hay figuras importantes. Y porque evidentemente ellos identificaron a Ilunga Macau como el campeón más débil de todos los que estaban aquí en ese momento. Entonces, básicamente, yo lo que le digo a esa Benavides es que, oye, soñar está bien. Tener planes futuros está bien. Pero esta es la pelea. Concéntrate en esto porque esto es lo que viene. Es complicado para ti. Pero el tema del peso, ¿no? Porque a veces uno dice, Benavides es un tipo grande. Logra hacer la 168 libras. Cuando él pelea con los demás medianos, supermedianos, perdón, rara excepción, él no es el más grande en el cuadrilátero. Le favorece, le ayuda, está cometiendo un error. Porque cuando vemos eso es que nos preguntamos, ¿no? Si Benavides no debería sencillamente determinar. Yo creo que el paso natural para Benavides sería mantener su título en 168 y dar un salto a 175. Hay opciones en 175. Hay una pelea incluso, Ebro, no solo con los dos rusos. Benavides contra el zurdo sería una pelea masiva, Ebro, me parece a mí. ¿Tú no crees que Benavides contra el zurdo sería una pelea masiva? Sería una pelea de mucho dinero. Totalmente. Sería una pelea de público, de mucho dinero que la gente vería, me parece a mí. De hecho, yo creo que la mejor división para Benavides va a ser, la mejor división en términos de peso es ligero pesada.
sin duda alguna. Yo creo que es la mejor división donde él se va a sentir. 175 libras. Ligero pesada. Creo que ahí él va a estar cómodo. Ahora, que pueda vencer o no, ya es una historia diferente. Diferente. Un hombre con esa pegada, un hombre con ese poder, siempre tendrá un chance. Incluso uno puede decir que la pegada de Benavidez es comparable a la de Beterbiev. Es comparable. Y por supuesto, la gran base de Bivol es el boxeo, es la forma en que él opera encima del ring. Serían dos formidables rivales. Yo siento que ahora mismo tú pones a Benavidez contra el zurdo y Benavidez le gana al zurdo. Siento eso. Siento que el zurdo está en un lugar... ¡Wow! Sí, sí. Yo siento que Benavidez es mejor boxeador que el zurdo. Siento que el zurdo queda de ver por muchas cosas. Queda de ver no solamente en el tema del boxeo, queda de ver en lo mental. No es que el zurdo fue dominado, es que el zurdo no hizo nada. Es que el zurdo tiró la mano derecha. Si la tiró 5 veces en toda la pelea fue mucho. O sea, ¿qué dice esto del zurdo? Que tal vez tiene que trabajar mucho en lo mental para poder hacer algo más. Una cosa es morir peleando una raya, morir con la bota puesta. Otras botas es morir frisado. Congelado, bro. Vamos a expandizarnos. Congelado. Yo creo que esta es la gran incógnita que hay con el zurdo Ramírez. Pero sí creo que el futuro de Benavidez pasa por la división superior. Sí creo que Benavidez tiene, a lo sumo le quedará un año. Pienso yo, a lo sumo le quedará un año. Benavidez tendría esta pelea con Clark Plan, tendría probablemente, yo hasta las cosas que no estén firmadas, probablemente una pelea contra David Morell en algún momento de la segunda mitad del año y después, porque yo sí sigo creyendo que Canelo no va a enfrentar a Benavidez y después Benavidez va a subir a la división superior. Ahí estaremos pendientes de eso. Yo digo lo de si es un abusador o no, si abusa de su peso, porque evidentemente tiene ventaja. También tiene que haber una desventaja. Nos quedan un par de minutillos. Tiene que haber una desventaja, Ebro, por el tema de que si le cuesta más trabajo hacer el peso, eso al final le puede pasar factura. Aunque, repito, en su última pelea con Lemieux, él bajó de las 167 libras, poco más de una libra hizo para cumplir con su peso de las 168 libras. Cuando veo lo que hay en el UFC, por cierto, Ebro, el sábado también vamos a reaccionar a la pelea de Maxayo con Brandon Figueroa, que no hemos hablado de eso y creo que debemos hablar. Me parece. Tremendo peleón. Es una gran pelea. Vamos a reaccionar a eso también, por favor, para que estén pendientes. Hemos estado hablando de muchas cosas y, por supuesto, nos hemos concentrado mucho en el UFC, pero para que sepan que no nos hemos olvidado de esa pelea que viene el sábado. Pero en el momento en que nosotros vemos cómo el UFC pone pelea buena tras pelea buena, evento bueno tras pelea buena, tras evento bueno, que podamos hablar de que ya viene el 25 de marzo la de Benavidez con Plan, que el 22 de abril aquí en Las Vegas, las dos van a ser en Las Vegas, la de Germonta con Ryan García. Y hoy, por cierto, para terminar, en no la menor nota posible, hoy cumple años Errol Spence. No pelea desde abril y apenas tiene 28 peleas profesionales en su carrera. Es una pena, porque es un gran talento, es un gran campeón, y cuando vemos un boxeador que no pelea desde abril del año pasado, que pudo pelear con Crawford, no se dio el combate, y que seguimos en esa historia, realmente da mucha pena. Quieren pelear con Rocha. Sí, la OMB lo puso obligatorio, mal llamado mandatorio, Ebro. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Que sigan pendientes de nosotros aquí, el Vikingo y Ebro Podcast. Denle like al video, por favor, suscríbanse. Búsquenos, el Apple Podcast, búsquenos, señoras y señores. Download es la palabra. Exacto, búsquenos, se suscriben y le dan download en Apple o en cualquier plataforma de podcast. Yo le digo Apple porque tengo mi teléfono Apple. Búsquenos, que necesitamos más download, como dice Jorgito Ebro, y estén pendientes, porque aquí tenemos toda la cobertura del UFC 285 y, por supuesto, toda la cobertura del fin de semana de boxeo aquí en el Vikingo y Ebro Podcast. No se vayan a ningún lado. Gracias por estar aquí, señoras y señores. Oye, ¿y tu productor, Ebro? Llámalo por teléfono.